Esta tarde, gloria al Señor, alabado el nombre de Jesús, y invitarles a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos. Gloria a Dios. Capítulo 5. Bendito sea Dios. Romanos, capítulo 5, verso 8. Gloria a Dios. Quiero que todos leamos este versículo unidos para bendición de nuestras almas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Creo que debemos hacerlo otra vez porque ustedes no comenzaron conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El amor de Dios demostrado. Así se llama la palabra que quiero compartir en esta tarde. Oramos, Dios y Padre celestial. En este momento, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, mi amado Jesús. Después de haber alabado y exaltado tu nombre, en este momento, Señor, pasamos a esta parte tan importante del servicio como es la predicación de tu palabra. Como siempre, te presento mi vida en tus manos. Declaro mi dependencia total de ti. Yo no sé nada, tú lo sabes todo. Tú sabes mi estado y condición espiritual como la de este pueblo y de todas las personas que han de escuchar esta palabra. Por favor, permite que la palabra llegue a nuestros corazones, la palabra llegue a nuestras vidas, la palabra nos bendiga y nos edifique de una manera muy especial. Abre, Señor, las puertas del cielo y derrama bendición poderosa y permite que todos podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tenga la amabilidad de sentarse, hermano, alabando el nombre del Señor. Aleluya. Hoy hablar de amor es fácil. Cualquiera habla de amor. La palabra amor se ha malinterpretado y cualquiera dice amar, cualquiera puede expresar esta palabra o decirle a otro que lo ama. Es fácil decirle a otro te amo, ¿cierto? Es fácil decirle a Dios te amo. ¿Cuántos se lo han dicho? Usted no dice amén, pero usted se lo ha dicho al Señor. Le hemos dicho muchas veces que amamos a Dios. Y solo Dios sabe si de verdad lo amamos o no. Porque Dios conoce nuestro corazón. Yo siempre he pensado que el amor verdadero no es el amor que se expresa, sino el amor que se demuestra. ¿Están de acuerdo conmigo? No es que esté en contra de expresarlo, de decirlo, creo que es bueno hacerlo, pero sé que hay mucha gente hipócrita, que es bueno para hablar. Lo he visto muchas veces. Gloria al Señor. Por eso digo que es mejor demostrar el amor. Lo que yo puedo ver en la palabra es que Dios no solamente ha expresado que ama al mundo, sino que Él lo ha demostrado. Ha quedado claro, es una evidencia total de que Dios realmente nos ama. Yo pienso que estamos aquí porque el Señor nos ama, ¿verdad? Por su misericordia. Gloria al Señor. En la palabra encontramos varios versículos, muchos diríamos,
que nos habla del amor de Dios hacia la humanidad. Por ejemplo, hay un versículo muy conocido, muy predicado también, que la mayoría lo sabemos de memoria, aún hasta los inconversos. Saben San Juan 3:16. Pero muchas veces no nos damos cuenta del significado de esa palabra. Ese versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Deja ver la manera tan grande como Dios ha amado al mundo. De tal manera, mire qué manera tan grande. Alabado sea el Señor. El amor que se demuestra como cuando el Señor fue a la tumba de Lázaro y pidió que lo llevaran a donde lo habían puesto, donde lo habían sepultado. Y estando allí dice que el Señor lloró. ¿Y qué decía la gente? Mirad cómo le amaba. Gloria al Señor. Pero nosotros sabemos que el Señor no estaba llorando por Lázaro, porque Él sabía lo que iba a pasar ahí. El Señor no estaba triste porque Lázaro había muerto, porque Él había ido a resucitarlo. Él había ido a levantarlo, alabado sea el Señor, de la tumba. El Señor lloraba, era de ver la incredulidad del pueblo, de ver la dureza del corazón de la gente, que aún viendo la gloria de Dios, no lo entendían, no lo comprendían. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Gloria al Señor. El único que ha sido capaz de dar a su Hijo a cambio de un delincuente es Dios. Si nosotros no lo damos por alguien bueno, no somos capaces de dar un hijo a cambio de un justo. Yo no soy capaz de hacerlo. Yo creo que usted tampoco es capaz de hacerlo. Por un justo, por una persona honesta y buena, sí que menos lo vamos a dar por una persona mala, por un reo, por una persona que necesita y merece el juicio. Sin embargo, Dios dio a su Hijo al mundo para salvar al mundo, al hombre que estaba perdido. Dice la palabra que el Señor nos encontró muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en esa condición Él nos dio vida. Qué bueno es el Señor. Alabanzas al Señor. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno que la vida eterna se basa en creer. En creer, porque cuando se cree, se obedece. Cuando se cree, hay sometimiento, hay entrega, hay disposición. Nosotros hemos creído, y al creer estamos caminando con el Señor y hemos estado recibiendo de parte de Él, bueno, sus directrices y sus bendiciones grandes. Bendito sea el Señor. El amor de Dios es inmenso y está demostrado. ¿Cómo lo demostró? Enviando a su Hijo, dando a su único Hijo, entregándolo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros que a través de la palabra y a través de las experiencias que hemos estado viviendo en las cosas de Dios, nos hemos enterado y sabemos cuánto el Señor nos ha amado y todo lo que ha hecho por nosotros, y por eso hoy nosotros le amamos también a Él. Alabado sea Dios. Y creo que de alguna manera hemos estado demostrando que amamos a Dios. Alabe a Cristo. Y en cualquier momento puede venir una prueba de fuego
para que nosotros podamos demostrar que amamos a Dios. Y recuerde que el Señor exige un amor verdadero, genuino, real, sincero. Y Él nos pide que le amemos sobre todas las cosas. ¿Cómo hay que amar a Dios? Sobre todo. Y todo es todo. Por encima de nuestra vida, por encima de nuestra comodidad. Amén. Por encima de nuestra familia. Gloria a Dios. De nuestros bienes. Uno puede de alguna manera apreciar y valorar, debemos hacerlo, lo que Dios nos ha dado. Es una bendición, lo apreciamos, lo valoramos, pero por encima de todas esas cosas está Dios. Y que Dios nos ayude para que cuando llegue el momento lo podamos demostrar. Y todo el mundo entonces tenga que decir, de verdad este ama a Dios. Alabado el nombre del Señor. El versículo que leímos dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios el Padre demostró su amor para con la humanidad enviando a su amado Hijo Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo demostró su amor para con el hombre dando su vida. Gloria al Señor. El Señor no estaba obligado a hacerlo, Él lo hizo porque Él quiso. Amén. Esa exclamación que hay en el libro del profeta Isaías: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Alabado sea el Señor. Y ahí apareció el Señor diciendo: heme aquí, envíame a mí. En el Getsemaní, en aquel momento crucial, difícil de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en agonía, en angustia, mi alma está angustiada hasta la muerte, confesó el Señor a sus discípulos. Y había una agonía en Él, porque era 100% hombre, humano. Y en aquella oración, en secreto que Él hizo, allá le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero luego se acordó de nosotros y sabía que no había otra manera de salvación, no había otra forma de redención, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el Señor de adentro de su corazón saca la expresión al Padre diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que el Señor Jesucristo diera su vida. Y Él la dio. No fue fácil. Gloria al Señor. A nosotros se nos hace muy fácil de pronto explicarlo, decirlo, contarlo. Pero otra cosa es estar en la condición que estuvo el Señor, en esa agonía. Pero qué amor tan grande el del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Los discípulos le dijeron, entre ellos Pedro, cuando Él les hablaba de que iba a padecer, que iba a Jerusalén y que iba a ser entregado de manos de los pecadores, de las autoridades de turno, y que iba a morir, ellos le reconvinieron y le hablaron que no estaban de acuerdo con esto, que no aceptaban, que ellos no permitían. Y el Señor le dijo: a mí nadie me quita la vida. Alabado sea el Señor. Qué tremendas palabras, hermano. A mí nadie me la quita. Digo, es que yo la quiero dar. Yo quiero dar mi vida. ¿Y por qué Él quería dar la vida?
porque me quería salvar, porque me quería perdonar, porque quería romper las cadenas que me ataban, porque quería darme una vida mejor, porque quería avergonzar las obras del diablo. Y lo hizo. Señor dijo: yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Y tal como lo expresó, así se cumplió. Dio su vida, ofrendó, ¿verdad?, su vida en el madero. Gloria a Dios, fue sepultado, pero luego volvió a tomar la vida. Al tercer día dice que se levantó desde los muertos con poder y gloria. Y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios e intercediendo por su pueblo, recibiendo la alabanza de su pueblo, recibiendo la adoración de su pueblo, viendo y observando al pueblo que él compró con su sangre preciosa, el pueblo que él amó y que ama. Ojalá sea bien correspondido por nosotros ese amor, sea bien correspondido, y nosotros le podamos amar a Dios con todo el corazón, no solamente de palabras, sino que lo podamos demostrar. Amén. Demostremos nuestro amor a Dios con integridad. Gloria al Señor. Con santidad. Con fidelidad a Dios. Eso es lo que honra a Dios. El buen testimonio. La fidelidad nuestra. La entrega nuestra al servicio de Dios. Oh, mi alma alaba a Jesús. Aleluya. Y cuando miramos, seguimos leyendo a Juan, este escritor que habló tanto del amor, conocido como el apóstol del amor, alabado el nombre del Señor. Él también escribe en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él es el Señor, puso su vida por nosotros. Si puede, alabe al Señor. O sea, ¿cómo sé yo que el Señor me amó? Porque Él dio su vida. Amén. Dio su vida. Lo dio todo. No estimó nada. Lo dio todo. En el momento que más necesitábamos nosotros. Y cuando menos valor e importancia teníamos. Gloria a Dios. Porque el Señor no vino a buscar justos, sino pecadores. Él no vino a buscar sanos, sino enfermos. Él vino, como dijo Jesús en la casa de Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro de eso que se había perdido, estábamos nosotros en los desechos. El enemigo nos tenía por su cuenta, se había apoderado de nosotros. Pero vino el amor de Jesucristo, la misericordia de Dios, aleluya, y nos compró, nos libertó, nos amó, nos hizo nuevas criaturas, quitó la inmundicia que atormentaba nuestra vida, rompió las cadenas. Gloria al Señor. Porque eso es lo que somos ahora, libres. ¿Cuántos son libres ahora?
Recuerde que la palabra dice: al que practica el pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí. Gloria al Señor. A nosotros nadie nos saca, nadie nos mueve. Estamos firmes, sólidos, estables. Gloria a Dios, en las manos de Dios, recibiendo la bendición de Dios, gozando de esa libertad y sirviéndole por amor. Por amor. Gloria a Dios. Viene a mi mente una ilustración que en algún momento leí. En el tiempo de los esclavos, se cuenta de un hombre que tenía ciertos recursos económicos y fue a una feria de esclavos y se quedó viendo dentro de toda la multitud de esclavos que tenían allí para la venta. Aquel hombre se queda observando y de pronto se fija en uno y pregunta: ¿cuánto vale ese esclavo? El dueño aparece, le pide cuánto vale el esclavo y dice la ilustración que aquel hombre no pidió rebaja, sino que lo que le pidieron, eso dio. Alabado sea el Señor. Lo paga. El esclavo sabía que si alguien lo compra, automáticamente él cambiaba de amo. Así que él se retira de allá y se hace del lado de su nuevo amo y se coloca la orden de él. Pero aquel hombre que lo compró se queda viéndolo, le dice: te he comprado para redimirte, me ha caído en gracia y quiero que lleves una vida normal de aquí en adelante. No eres esclavo de nadie, eres libre. Bienvenido a la libertad. Vive su vida como quiera. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Qué alegría. Aquel hombre le dio las gracias. Y luego aquel hombre que lo había comprado se fue. Siguió caminando hacia su casa. Pero la sorpresa cuando ya iba bien adelante, que él mira hacia atrás y ve que el esclavo lo está siguiendo. El esclavo va detrás de él y entonces lo espera. Le dice que se acerque y le dijo: bueno, usted no me ha entendido todavía. Alabado sea el Señor. Yo quiero explicarle lo que ha pasado con usted. Y el esclavo le dice: sí, amo, yo le entiendo lo que usted hizo. Yo sé que ahora soy libre. Alabado sea el Señor. Ya no tengo quien me esclavice, quien me someta, quien tenga dominio sobre mi vida. Yo lo entiendo. Pero es que yo estoy muy agradecido contigo. Y yo quiero estar a su lado. Yo quiero que me permita estar contigo. Alabado sea el Señor. No como un esclavo, pero quiero servirte por gracia. Alabado el nombre del Señor. Es una ilustración que nos habla de lo que hizo el Señor por nosotros. El Señor no pidió rebaja para comprarnos. Él no negoció. Él no dijo: no, mejor yo voy a hacer esto o aquello. No. Él dijo, le dijeron: este cuesta tu vida, cuesta tu sangre. Y el Señor dijo: la doy. Doy mi vida, doy mi sangre. Y la dio. Y rompió las cadenas que nos ataban. Alabado el nombre del Señor. Y desde ese momento cambiamos de amo, cambiamos de dueño. Y ahora Él nos ha comprado no para someternos, no para esclavizarnos, pero Él quiere que de gracia le sirvamos, le amemos, le seamos fieles, que sigamos sus pisadas, que seamos agradecidos
Si usted es agradecido por lo que Dios ha hecho, ame a Dios. Sirva a Dios. Sea fiel. Alabado el nombre del Señor. Sea íntegro, mejore su condición espiritual. Si yo entiendo esto, yo debo mejorar mi vida. Yo debo acercarme a Dios. Amén. Yo debo buscarle con todo mi corazón. Alabado el nombre del Señor. Y aquí estamos libres. Alabado sea el Señor. El Señor no nos tiene esclavizados, ni sometidos, ni obligados. Por eso usted se da cuenta, algunos con qué facilidad le dan la espalda al Señor. Amén. Cambian al Señor por cualquier tontería. Cambian al Señor por un vicio, por unos minutos de placer. Sí, es la verdad. Todos los días ocurre eso en el mundo. Yo pienso que esa persona no ha comprendido la magnitud del amor de Dios. Porque eso, cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por mí, todo cuanto me ha amado y cómo Él ha demostrado su misericordia, eso me ayuda a ser fiel. Alabado el nombre del Señor. Como hacíamos referencia en estos días de aquel mártir llamado Policarpo, cuando le proponen que maldiga a su fe y su Dios, y él analiza por un momento y dice: pero es que todos los años de vida que tengo, casi 90 años de vida conociendo al Señor y sirviéndole a Él, y todos los días me ha bendecido, todos los días me ha cuidado, todos los días me ha dado su gracia. No, yo no lo puedo negar, dijo él. Es imposible negarlo. Yo prefiero ser quemado en la hoguera. Alabe la gloria de Dios. Santo el que vive. Cuando venga la oferta del pecado, recordémonos cuánto nos ha amado el Señor. Amén. Y digámosle al diablo y al mundo: yo no puedo defraudar a aquel que me ha amado tanto. Yo no puedo darle la espalda. Yo no puedo ser ingrato de ninguna manera con aquel que lo único que ha hecho es bendecirme, con aquel que dio su vida por mí. Gloria a Dios. Ahora, si tuviéramos algún valor en ese momento, uno dice: bueno, significábamos algo, pero ¿qué éramos nosotros? ¿En qué condición estábamos? Una condición lamentable y triste. Alabado el nombre de Jesús. Ahí está demostrado el amor de Dios. Juan otra vez, pero ahora en el capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 13 dice el mismo Señor Jesucristo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Puede alabar la gloria del Señor? Nadie tiene mayor, o sea, mayor amor. La demostración más clara del amor de Dios para con el hombre es que Él dio su vida a cambio de la nuestra. Amén. Recuerde lo que dijo el profeta Isaías en aquella profecía del capítulo 53. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Alabe al Señor. Alguien dirá: ¿cuál paz? La paz que usted tiene, la paz que yo tengo. Es bueno que entendamos eso. La paz que nosotros tenemos no la tiene todo el mundo. Hay gente a esta hora pensando en pegarse un balazo. Es la verdad. Tirarse de un puente. Tomarse un veneno. Acabar con la familia. Matar la esposa y los hijos. Todas esas cosas le llegan a la mente de muchas personas a esta hora. Pero eso no pasa por nuestra mente.
y que ni se le ocurra al enemigo mandarnos ese pensamiento, porque mucha la reprendida que le pegamos. Alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. Mi alma alaba al Señor. Amén. A veces andamos sin, como dicen por ahí, sin cinco en el bolsillo, pero contentos, felices, porque es que la plata no es lo que da la felicidad. El apóstol Juan y el apóstol Pedro, ¿se acuerdan en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, cuando iban a las 3 de la tarde al templo y al entrar se consiguen con un hombre que está mendigando, pidiendo una moneda, y ellos tal vez se examinan los bolsillos, no encontraron ni una moneda, ni un centavo? No tenemos plata, no tenemos oro, pero aunque no tenían plata, no tenían oro, iban al templo a orar, iban a adorar a Dios, iban a gozarse, porque no tenían plata, pero tenían a Dios, tenían la paz de Dios en sus corazones y en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Si en algún momento no tenemos dinero para cualquier cosa que anhelamos, no importa, tenemos la bendición de Dios, la paz de Dios, tenemos fe. No tengo hoy, mañana tendré. Las cosas van a cambiar, todo será mejor. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué bendición, hermano, lo que el Señor ha hecho. Qué bueno lo que ha hecho esta bendita palabra, lo que ha hecho este bendito evangelio. Todo lo que ha abundado como fruto del amor de Dios para con nosotros, el amor demostrado, real, manifestado con evidencias claras. Alabado el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesús para siempre. Ahora, la palabra del Señor es muy clara, como ya hemos citado, y la demostración del amor, oiga, la demostración del amor de Dios para el hombre es mandando a su Hijo. La demostración de Jesús para con nosotros de su amor es que dio la vida. O sea, la parte divina está hecha, está dada. Para salvar al mundo, Dios no tiene que hacer más nada, ya Él lo hizo. ¿Entiende eso? Está hecho. Ahora le toca la parte humana. A nosotros nos tocó recibir a Cristo, nos tocó aceptar a Cristo, nos tocó recibir a Cristo, nos tocó pedir perdón, nos tocó reconocer que éramos pecadores. Es más, que somos pecadores, porque todavía pecamos, pero sabemos dónde está la fuente de perdón, la fuente de misericordia y de gracia que nos lava, que nos limpia. Alabado el nombre del Señor. Así que según lo que nos dice la palabra del Señor, el ser humano es salvo por dos cosas fundamentales: uno, por fe, y por gracia. Puede alabar al Señor. Somos salvos por fe y por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Amén. Porque si la gente se salvara por obras, alabado sea el Señor, Pablo Escobar estuviera a la diestra de Jesús, porque ese hombre sí que le gustaba hacer obras. Amén. Sí, repartía bultos de plata, repartía casas, hizo barrios completos y se los regalaba a la gente. Mucha plata, porque tenía muchísima plata. Usted sabe cuánta, cierto, la cantidad de dinero que tenía, y podía regalar, repartir y hacer de todo. Pero qué pesar que haya partido sin haber aceptado a Cristo.
las obras no le sirvieron, porque no es por obras, para que nadie se jacte. Si fuera por obras, la gente pobre estaría condenada a perderse, porque hay gente que no tiene ni para ellos, y que menos para darle a otro. Alabado el nombre de Jesús. Pero el Señor no condicionó la salvación a las obras, sino a la gracia y a la fe. Es por eso que dice la palabra, cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y como resultado de creer sea bautizado, será salvo. Y vuelve a repetir: el que no creyere será condenado. Por eso estoy diciendo que la salvación se basa en la fe, se basa en creer. Por eso el evangelio tampoco es de gusto. Alabe a Dios. A veces nosotros salimos a predicar y le decimos a la gente: ¿qué opina usted del evangelio? ¿A usted le gusta el evangelio o no? Alabado sea el Señor. Y hay mucha gente que le dice: uy, a mí me encanta, a mí me fascina. Y entonces, si le encanta, ¿por qué no es cristiano? Ay, eso es buenísimo. No se vaya a salir nunca, le dicen a uno. No se vaya a salir jamás. Eso es lo mejor. Es el mejor camino que usted ha podido tomar. Y usted, porque no, yo no, pero yo sé que eso es bueno. A mí, ¿cómo me gusta? Me gustan los cantos. A mí me gusta cómo oran. Pero también le gusta la maldad y el pecado, y no quiere soltarlo, no quiere ser libre. Por eso la palabra no dice: al que le guste el evangelio se salva, sino al que crea el evangelio. Alabe la gloria del Señor. A la gente hay que decirle: a usted le tiene que gustar el evangelio. No, así no le guste, usted tiene que creer en lo que no le gusta. Sí, alabe al Señor. ¿Verdad que a usted no le gustaba el evangelio? ¿No? Sea sincero, a usted no le gustaba. Por eso usted le tiraba piedra a los evangélicos. Usted maldecía a los cristianos. Alabado el nombre del Señor. Aquí hay un hermano que le dijo a la esposa que ella comenzó primero la vida cristiana, y ella le dijo: algún día te voy a ver en la iglesia. Y él le dijo: si acaso cuando me muera, que me lleve allá ya en hecho un cadáver. Alabado el nombre del Señor. Amén. Pero resulta que no hizo falta que se muriera, el Señor lo salvó. Dele gloria al que vive para siempre. ¿Por qué expresaba esa palabra? Porque no le gustaba el evangelio, porque tenía un concepto erróneo, equivocado del evangelio. Pero un día la venda se quitó, la luz del evangelio irradió, entró en razón y dijo: esta es la verdad, este es el camino, pues me toca, aunque no me gusta, pero lo voy a seguir. Y resulta que no nos gustaba, pero ahora sí nos gusta. Alabe la gloria del Señor. Porque el evangelio no es como se ve de afuera. De allá para acá se ve feo, pero de aquí para allá se ve hermoso aquí. Y ahora lo feo lo vemos allá. Decimos: pero qué feo eso. Pero qué feo la vida de borracho. ¿Cierto? La vida de adúltero, de fornicario, de pecador. Qué horrible, qué bonito aquí. Disfrutando de la paz de Dios, de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Alabado el nombre de Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y advierte una cosa: y esto no de vosotros, esto es, no escucho, esto es don de Dios. Oh, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios,
es un obsequio que Dios nos ha dado. Alabado el nombre del Señor. A veces nosotros decimos, ¿verdad?, que las personas son salvas por el amor de Dios, porque Dios ama, salva. Y yo quiero decirle que no. Alabado el nombre del Señor. El amor de Dios se demostró enviando a su Hijo. Ahí está el amor de Dios. ¿Para quién lo envió? ¿Para quién? ¿Para qué grupo? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, está encerrando la humanidad entera, sin ninguna excepción. Alabado Dios, todas las clases sociales. Amén. Todas las personas, todas las edades, todas las nacionalidades, para todos, gloria al Señor. Porque si la salvación, si ir al cielo se basara sencillamente en el amor de Dios, todo el mundo se salvaría, porque es que Dios ama a todos. Alabe al Señor. Dios nunca deja de amar al hombre. Amén. A veces de pronto decimos, ese hombre o esa mujer están viviendo mal, en pecado, en desorden, están haciendo las cosas terriblemente mal, están buscando de que Dios los deje de amar. Eso no va a pasar. Dios nunca va a dejar de amar. Alabe la gloria del Señor. Amén. Y si fuera por amor, a veces decimos que el amor de madre es el que más se parece al amor de Dios o al amor de los padres. Alabado sea el Señor. Y yo lo creo, los que somos padres sabemos cuánto ama uno un hijo. Estamos hablando de gente normal, de gente sana. Porque hay una gente enferma, hermano, poseída por los demonios, que no se aman ni ellos mismos. Están poseídos por el diablo, por los demonios. Ellos no saben qué es amor, por eso a sus hijos los aborrecen. Estoy hablando de una persona normal, que tiene sus sentimientos, sus emociones, su voluntad a juicio cabal. Cuando uno es una persona sana, uno ama a sus hijos. ¿Verdad que sí? Y si el hijo se porta bien, uno lo ama. Y si se porta mal, lo ama. Alabado sea el Señor. Y si ese hijo es una honra para uno, uno lo ama. Y si es una vergüenza y una afrenta, uno lo ama. ¿Sí o no? Y si se porta terriblemente mal y llega a la puerta de la casa y dice, tengo hambre, uno no le cierra la puerta, uno le abre la puerta y lo manda a pasar. Amén. Y hace como hizo el padre del pródigo. Le coloca anillo en el dedo, calzado en los pies, saca el vestido nuevo y lo viste. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es su hijo. Alabado el que vive para siempre. Pero en cuanto a la salvación, ese no es el caso. Por eso Dios no va a salvar a nadie por su amor. Alabe lo que Él vive. Porque si fuera por su amor, llegaría cualquiera bien malo, bien terrible, y el Señor lo metía por la puerta de atrás. ¿Sí o no? Este tremendo se ha portado tan mal, pero es mi hijo, yo lo meto por acá. De alguna manera lo voy a encaletar ahí, pero lo voy a meter acá. Pero eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Porque el amor ya el Señor lo demostró. Alabado el nombre del Señor. Y por eso, entonces yo entiendo lo que dice aquí: por gracia somos salvos, por medio de la fe. Así que el mundo es salvo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios al momento de dar su Hijo. Él dijo, ahí les entrego mi Hijo. El que quiera ser salvo, recíbelo.
crea en Él. Acéptelo. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Y si alguien no cree, no acepta y no recibe, aunque el Señor lo ame, no le puede franquear la entrada al reino de los cielos. La puerta la tiene cerrada porque no aceptó el regalo que Dios el Padre hizo, que fue enviar su Hijo al mundo. Alabado el nombre del Señor. Termino con un versículo también conocido en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Alabado sea el Señor, donde dice la palabra: a lo suyo vino. Hablando del pueblo de Israel, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos aquí ya lo recibieron? Levanten la mano. Qué bendición. Parece que hay unos pocos que no lo han recibido, o no me entendieron. Levanten la mano los que ya recibieron al Señor. Los que creen en su nombre, levanten la mano. Hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué alegría! Usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. No importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, las dificultades, problemas, luchas que estemos viviendo, por encima de todo, somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. Somos candidatos al reino de los cielos. Hemos creído en su nombre. Hemos creído en su palabra. Le hemos aceptado en nuestro corazón. Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha dado una vida nueva. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Amada iglesia, hay que terminar en victoria. No hemos llegado todavía. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo: no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Alabado el nombre del Señor. Hay que olvidarnos de lo que queda atrás. Nos falta camino todavía por recorrer. Poder en el nombre de Jesús. Nos falta camino. Vamos a seguir adelante. Vamos a permanecer en el camino de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a amar a Dios. Alabado el nombre del Señor. Y que nadie piense que es el consentido de Dios. Alabe a Cristo. Si usted se cree consentido de Dios, olvídese. Está equivocado. Dios no tiene consentidos. Alabado el nombre del Señor. Si usted pensaba que Dios lo iba a meter por la puerta de atrás, allá todo el mundo entra por la puerta de adelante. Alabe al Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Ese Dios de amor? Sí. Por eso muchos por ahí, algunas doctrinas, le andan diciendo a uno y le dicen: ¿y usted cree que un Dios de amor va a mandar a alguien a que se queme? ¿Lo va a mandar a quemarse por la eternidad? Es que Dios, eso no es el fin, el propósito de Dios. Para eso Él nos dio a su Hijo. Él no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Él hizo todo. ¿Entendemos eso? Lo hizo todo. Alabado el nombre del Señor. Amado amigo, usted que me escucha, el Señor te quiere salvar. Él quiere perdonar tus pecados. Recuerde que Él te ama, y porque te ama, mandó a su Hijo unigénito a este mundo. Jesús te ama y por eso dio la vida. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Se entregó, lo dio todo. Alabado el nombre del Señor. Ahora nos queda dos cosas: la fe y la gracia. La gracia de Dios está dada. La gracia de Dios está derramada. La parte divina, la parte nuestra, la fe. La fe. Hay que creer. Alabe al Señor. No estamos en el cielo, pero vamos para el cielo. Alabado el nombre del Señor. No nos hemos ido, pero nos vamos a ir.
No ha sonado la trompeta, pero sonará la trompeta. Alabado sea el Señor. Si alguien no cree, a mí no me importa, yo creo. Yo sigo adelante. Gloria al nombre de Jesús. Yo no doy marcha atrás. Seguiremos adelante en el nombre del Señor. Avanzaremos hasta el último día de nuestra vida y obtendremos la salvación de nuestra alma. Gloria al Señor, que es lo que queremos cuando esté asegurada allá en el reino de los cielos. Quiero que se coloque de pie en esta tarde y vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gracias a Él por su palabra en este momento. Quiero que todos hermanos, entremos en comunión con Dios en esta hora. Comience a hablar con Dios. La palabra ha estado tocando, corriendo, fluyendo. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que usted adore, que usted alabe, que usted glorifique, que usted exalte ese nombre que es sobre todo nombre! ¡Aleluya! ¡Oh, te adora mi alma, Jesús! ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te adora. No tengo con qué pagarte, Señor. No tengo ni siquiera la expresión de palabras para poder expresar mi gratitud. Mi gratitud. ¡Aleluya! Mi inmensa gratitud por todo lo que has hecho hasta este momento. Por todo lo que seguirás haciendo de aquí en adelante. Manifestará tu gloria de una manera muy especial en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por tus verdades. Gracias, Dios mío, por la revelación de tu palabra que me hace entender cuán grande ha sido tu amor. Ese amor demostrado, ese amor perfeccionado, ese amor precioso, aleluya, que me conforta, que me alienta, que me levanta, que me bendice, que me restaura, que me da fuerza para seguir adelante en tu camino. Aleluya, te adoro, Maestro. Te alabo, Rey. Te adoro, Padre soberano. Bendigo tu nombre en esta hora. Esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra, Señor, será prosperada. Esta palabra llevará fruto. Esta palabra tocará los corazones. Tocará las vidas. Esta palabra, Dios mío, se moverá de una manera muy especial. Muy especial en nuestras almas. Aleluya. Te adoro, Jesús. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Dios. Te alaba mi alma, bendito Salvador. Aleluya. Yo creo que todos tenemos que estar muy agradecidos con Dios. La salvación, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la libertad tan grande que tenemos, los privilegios maravillosos que Él nos ha dado, su misericordia, su amor, su gracia. Aleluya. Adorado el Cordero de Dios. Adorado el Santo de Israel. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga mi ser, tu santo, tu grande, tu bendito nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu grande amor y tu verdad. Te adora mi alma, Jesús. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Gracias por tu misericordia. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias.
Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Jesús. En un minuto yo hago una invitación en esta hora. En un minutico yo te invito, amigo, que nos acompañe en esta tarde. Usted tiene un alma que salvar. El amor de Dios ha sido demostrado. Dios ha hecho su parte, usted tiene que hacer la suya. Usted debe abrir su corazón a Jesús y recibir el perdón de Él. Si quiere hacerlo en esta noche, levánteme la mano donde está. Los hermanos bajan sus manos, y solo si hay un amigo que quiera recibir a Jesús en su corazón en esta tarde, en el puesto donde se encuentre, levánteme la mano, así como yo la levanté. Si ya usted lo hizo, lo felicito. Hay una dama ya que está levantando su mano. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo en esta hora? ¿Habrá otra persona que quiera recibir a Jesús en su corazón? Él quiere perdonar. Él quiere romper las cadenas que te atan. Él quiere hacerte libre. Voy a pedir a la dama que levantó la mano que pase para acá. La ujía la puede acompañar, hermanita, a usted. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. El Señor es maravilloso, Él es bueno. Adore al Señor. Si hay alguna otra persona que quiera recibir a Jesús, bien pueda venir. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración por usted. Dios le va a seguir. Por su hijo, todo Dios va a hacer. Oremos al Señor, Padre Santo y Dios que estás en los cielos. En este momento, Señor, te presento a esta vida, mi Dios. Te pido que la bendigas, que la guardes, que la ayudes. Señor, que le dé fuerza para seguir adelante en tu camino. Que le abra puertas de bendición, Señor. Oh Dios mío, fortalece su vida espiritual y ayúdele. Tú puedes romper toda cadena. Tú puedes avergonzar toda obra de las tinieblas y traer bendiciones, Señor amado, en la vida espiritual, como en la vida económica, física, Señor, para ella y para su familia. Guárdale y bendícele, Padre. Guárdale. Maravillosas y divinas para la gloria y la honra de tu nombre. La bendecimos en tu nombre, Señor, la declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Gracias porque tú haces maravillas. Levantemos nuestras manos todos y adoremos al Señor. Salvador, gracias mi Dios y mi Rey.